y plazas en todos los centros de 0 artesanos de nuestra comunidad. Por tanto, incluso más, cuidar que todas estas escuelas infantiles privadas y iniciativa social, las que afecta este acuerdo, se emitió en una familia, se hizo una familia monoparental. Por tanto, estos criterios que tanto 6 años de edad permite identificar, por lo tanto, he identificado tratar posibles 45. Pasamos de cubrir 15 concejos, que son los que se cubrían en 12 nuevas unidades de atención temporal en Galicia. Insisto, de consolidar los 45 euros destinados a colaborar a los concejos para que construyan o reformen. Creación de 4 nuevos centros de día, un nuevo centro social, un centro integral de atención. Todos los récords que puedan atender las personas que pasan por ahí, por lo tanto, tienen que ser. Después de asignar un convenio con la Fundación Catedral para atender los flujos y la circulación. Otro acuerdo en materia de educación, también dentro de los 100 primeros días de gobierno, dos compromisos de activación. Bueno, xa he conocido, o sea, lo que hicimos fue aprobar los decretos que van a permitir garantir igualdad de oportunidades no ensino público en Galicia, garantiendo ya matrícula gratuita a todos los alumnos de primero año y después a todos aquellos que vayan superando determinado porcentaje de asignaturas no curso. Saben que fuimos pioneros en congelar las tasas universitarias, hay 13 años que se venían congelando siempre, y ahora damos ya luz verde a matrícula gratuita para los alumnos de grado universitario y de enseñanzas artísticas superiores en Galicia a partir de vindeiro ano. Imos ser a única comunidade na que os alumnos que aproben poderán estudiar unha carreira totalmente de balde se van cumplindo os requisitos, e, como digo, se son alumnos de primeiro ano, o requisito sería ter superado ou ben a BAU en Galicia, ou ben un ciclo de FP superior o curso anterior a matricularse na universidade, ou ben ter superado, no caso das ensinanzas artísticas, a prova de acceso específica que teñen estas ensinanzas. E para o resto de persoas que non cumplan estes requisitos, van ter, volvo a decir, as tasas universitarias conseladas. ¿Cales son os requisitos para os seguintes anos ata finalizar o grado? Pois, se falamos de grados de artes, humanidades e ciencias sociais e ensinanzas artísticas, hai que ter superado o 90% das asignaturas para ter dereito a gratuidade no ano seguinte do grado. Se falamos de carreiras incluídas en ciencias da saúde, sería o 80%, e se falamos de ciencias, enseñarías ou arquitectura, hai que ter superado o 65% das asignaturas. Vemos que con isto, ademais, estamos en coherencia co que dixemos sempre de premiar ou estimular o esforzo dos alumnos, tamén asustando a diferentes dificultades nas diferentes grados das carreiras.